Los rojinegros del Atlas ya tienen en carpeta al que podría ser su primer refuerzo de cara al torneo de clausura 2023 y es un viejo conocido del fútbol mexicano. Cada que el Chucky marque gol, cada que Mexa note un gol, cuando Jiménez marque el gol, 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 dale México, gol. Cada que el Chucky marque... Pues bueno, aunque faltan cerca todavía de 10, 11 días para que el rojinegro regrese a la pretemporada, Benjamín Mora, el Departamento de Inteligencia Deportiva y la directiva en general ya están estudiando los que pueden ser los primeros refuerzos para un equipo rojinegro que estará compitiendo en la Liga de Campeones de la CONCACAF y que este lunes sabrá su destino, que este lunes conoce a su rival. Pues bueno, algo que aquí ya habíamos comentado en Tribuna Rojinegra en alguna vaga ocasión puede convertirse en realidad. Y es que Atlas ha puesto los ojos, ha puesto la mira en el mediocampista uruguayo de 28 años de edad, Brian El Huevo Lozano. Brian Lozano pinta para ser la primera incorporación del rojinegro de cara a lo que será el torneo de clausura 2023. Recordar que Brian Lozano se va de Santos no por un tema futbolístico, sino por un tema psicológico. No se sentía cómodo, sentía que no encontraba el rumbo a su vida en tema personal y quiso regresar a Uruguay para jugar con Peñarol, en donde pues no ha tenido buenos dividendos y ahora se presenta la oportunidad. El Huevo Lozano sigue siendo de Grupo Orlegui, sigue perteneciendo su carta a Santos, por lo cual no habría ningún inconveniente en lo que más le duele, ¿no?, al conjunto rojinegro, soltar el billete, ¿no?, poner la pasta, poner el cash, sería gratis. Es por eso que se pone en carpeta como el principal elemento. Es un tipo ya con mucho recorrido en el fútbol mexicano, que con el América no le fue bien y con Santos tuvo sus buenos momentos. Recordar que duró mucho, mucho tiempo lesionado, que incluso volvía y terminaba por lesionarse otra vez, pero ya había recuperado cierto nivel, llegó a jugar 3-4 partidos en este torneo pasado y decidió marcharse de manera sorpresiva a El Carbonero, ¿no?, a jugar a Peñarol. Y está la posibilidad latente. Recordar que desde que se fue Jairo no tenemos bien afianzada la media cancha, que Edison Flores no terminó por ser esa pieza fundamental y que Brian Lozano vendría para aportarle algo bueno. El parado táctico de Benjamín Mora no lo conocemos al 100% todavía, pero se especula que es un 4-4-2, por lo cual ahí cabría perfectamente. En un 4-4-3 también podría jugar abierto Lozano, por el otro lado Quiñones y Furch en la punta, ¿no?, esperando que no desarmen al rojinegro. Pero pues ahí está, Brian Lozano pinta para ser el primer cartucho, la primer carta fuerte que meta el rojinegro para armarle un equipo interesante a Benjamín Mora. Apenas está trabajando, no es oficial, pero es de los primeros nombres que se están destapando para hacer refuerzo del rojinegro. Es viable y le viene bien al equipo. ¿A ti te gustaría Brian Lozano? Cuéntanos aquí en los comentarios. Todos los comentarios que tú nos dejes hoy los vamos a leer mañana en el Tribuna Rojinegra para que estés pendiente y ahí vamos a platicarlo más a detalle. Mi nombre es Eric Rodríguez, suscríbete al canal, activa la campanita, nos vemos o nos escuchamos en el próximo video. El gol, dale México.